Hello everybody, welcome back to Utah TV. And uh, today we have a request, una petición, eh, por parte de dos personas. Una que es Pilar Martínez Fraile que nos dice el futuro como tiempo, okay, Como tiempo verbal. Y luego Ana Rodríguez que nos dice simplemente will and going to. Okay, Podrías hacer un vídeo sobre will. And going to, okay? So, we're going to kill two birds with one stone, okay? Vamos a matar dos pájaros de un tiro. We're going to kill, kill. Fijaros que no digo kill, okay? We are going to kill, no. We're going to kill, kill. Como Manuel Miguel Raquel. We're going to kill two birds with one stone. So, I'm going to try to do my best. Fijaros, fijaros que no digo try, sino try. Um, eh, si queremos salvar el inglés en España, lo que tenemos que hacer es recordar, chicos, vamos a hacer todas las is como una e, okay? So, we're going to make it a point to do it, ¿ok? Fíjate, we're going to make it a point to do it. Vamos a proponernos el hacerlos, todo así como una E, lo acabo de decir. Uh, we're going to kill, casi como una E, ¿vale? And uh, we're going to try, Okay. So, now we're going to try to, I'm going to try my best. Voy a tratar de hacer lo mejor posible, I'm going to try to do my best. Para explicaros las cinco... Eh, partes en las que dividimos según el método You talk el, el futuro, para explicar el futuro. Es muy, muy sencillo, ¿all ¿vale? Vas a ver que casi todos los todas tipos de futuro en inglés coinciden con la forma de cómo se usarían en español. ¿All right? ¿Are you guys ready? ¿Are you guys all set? Fíjate, ¿estáis preparados? ¿All set? Are you guys all set? Ok, let's go get started. Lo primero que tenemos, fijaros, es el futuro simple, eh, que es eh, uh, yo iré, como en español, I will go. El futuro continuo, voy a ir, en inglés, I'm going to go. Okay, voy a andar, I'm going to walk. Um, ¿Qué más tenemos? También tenemos el presente usado como futuro. Esto es un poco más puñetero, es a little bit trickier. Porque eh, fijaros que en la escuela de idiomas típicamente es cuando te dicen, o en la tradicional, cuando lo tienes apuntado en la agenda, cuando es algo muy seguro que vas a hacer, se usa el presente continuo. Es como en español, es más sencillo decir, fíjate, mañana voy a Madrid, so I'm going to Madrid tomorrow. Okay, esa sería la tercera forma. Cuando usas presente para futuro, ya lo veremos ahora. Eh, otra for, otro tipo que es eh, de futuro, aunque no estrictamente de futuro, pero yo lo pongo aquí en este apartado, que es, eh, por ejemplo, hmm, ¿qué le habrá pasado a Antonio? No ha venido, ¿qué le habrá pasado? Fíjate que esto en español técnicamente es futuro, pero en inglés eh, pero tampoco es, eh, es que sea futuro, pero sí que parece un futuro, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué le habrá pasado? En inglés no se dice what will happen to him, sino I wonder what happened to him. ¿Sí? Okay, eso es la cuarta forma relacionada con el futuro. Y la quinta, que es eh, cuando tú en español, eh, por ejemplo, llaman a la puerta y dices, ya voy yo. O yo lo hago. Okay? Una decisión que tomas justo en el momento, en inglés usa el futuro. Algo. I'll do it, I'll open it, ¿ok? So, tenemos estas cinco formas. Vamos a trabajarlas una a una y aquí os voy a dar unos cuantos ejemplos para que lo tengáis ya solventado de por vida, All right? So, let's get started now. Tenemos lo que os decíamos, la más fácil de todas, el futuro simple, ¿ok? Yo abriré la puerta. En In inglés, it's going to be I will open, I will open, will, will, I will survive, ¿ok? I will survive. Recordad que no es will, I will go, sino I will go. Will, Rec recordar, Manuel, Miguel, Raquel, will. A su vez, in turn, esta L va a hacer que hagamos la I como una E. ¿eh? Como decimos, I will, I will. ¿Ves que suena casi como una E? En todo caso, haz la L fuerte y te saldrá. No te saldrá will, sino will. I will go. ¿Cómo se hace la pregunta? Dándole la vuelta, como siempre, ¿vale? Perro, gato, gato, perro, silla, mesa, mesa, silla. José Antonio, Antonio, José, I will go. Question. Will you go? Will you go to Madrid tomorrow? Fíjate cómo digo, will you go to Madrid tomorrow? Will you go? Will you go? Will you go to Madrid? Go to, go to, will you go to Madrid tomorrow? Y negación, I will not, I will not. Suena mucho más cool decir not que not, ¿vale? I will not. Nah. I will not. Ya sabes los de pueblos siempre somos de coger la opción que suena como más de más así más exótica, ¿no? So I will not, ¿ok? So I will not go to Madrid, pero se puede contraer haciendo won't. Fíjate que es u o u u won't. I won't go to Madrid. I won't go to Madrid. All right, you got it? So let's recap. Vamos a recapitular. Yo iré, I will go. Pregunta, ¿irás? Will you go? No iré, I won't go. Ok. Ese es el futuro simple. Futuro continuo, exactamente igual que en español. Voy a abrir la puerta. Pues, I'm going to open the door. I'm going to open the door. El clásico, gana. I'm going to open the door. I'm eh, recomiendo casi que suena más cool decir, I'm going to. I'm going to open the door. ¿Ok? En eh, eh, pregunta, pues le damos la vuelta, porque eso no es tu, to be. Vas a ver la puerta. Are you going to open the door? No voy a abrir la puerta. I'm not going to open the door. He's not going to open the door. And they're not going to open the door. ¿Ok? Otra razón más por la que eh, recomendamos el método con el método Utah, usar not, porque es muy consistente. Se puede usar para todo, ¿vale? I'm not going to open the door. He's not going to open the door. They're not going to open the door. Pero si usas isn't o aren't, lo primero, la pronunciación es muy complicada porque la gente dice isn't y es and yes, isn't. Y dicen aren't y es aren't. Y hay que cambiar, ¿vale? Dirías, I'm not going to open the door. He isn't going to open the door. Eh, we aren't going to open the door. Okay, we aren't going... Or not, ok, es un poco, hay que cambiar cada vez, encima se pronuncia mal, olvidados, forget about that, y ya sé, en España sí, se tiende a explicar mucho eso, es curioso, siempre estamos explicando las cosas más difíciles, cuando realmente hay que hacerlo fácil, keep it simple, la i como una e, keep it, keep it simple, keep it simple, you need to keep it simple, All right? y no tenerte que poner a pensar, y es si corta, si es larga, si es aren, si es isn't? nada, Or not, he's not, ok. En, en todo caso, uh, okay, where was I? ¿Dónde estaba? Where was I? Ya, yeah, estábamos en el presente, en el futuro continuo. I'm going to open the door. Como en español, voy a abrir la puerta. He, uh, he's not, negativo, he's not going to open the door. I'm not going to open door. They're not going to open door. Pon el not y ya está. No hay que preocuparse más. Pero sobre todo que funcione con español. El siguiente punto es eh, el presente para futuro, ¿ok? Lo que decíamos antes. Eh, sobre todo para cosas que generalmente es como se explica en España, cosas que están ya establecidas, que vas a hacer en la agenda, rollos. Pero eso te cuesta mucho pensarlo. Con lo cual lo mejor es cómo lo usarías cuando en español usas presente para futuro, ¿vale? Mm, mañana, lo siento, mañana no, no vengo a clase mañana. Que ya es seguro, ¿vale? Eso, presente, eso es presente para un tiempo que es futuro, que es mañana. En inglés vamos a poner... Mañana no estoy viniendo a clase. Okay? I'm sorry, I'm not coming to class tomorrow. Okay? Porque tengo cena con Antonio. Because I'm having dinner with Antonio. Ah, yo pensaba... Ah, eh, yo pensaba que, que te ibas a Madrid. Uh, no, 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 no te vas a Madrid, entonces. Ah, you're not going to Madrid then. Ah, uh, entonces te vas a Barcelona. Then you're going to Barcelona. Sí, mañana en realidad vuelo a Berlín. Ok, actually... Uh, I'm, I'm flying to Berlin tomorrow, you see, en español usas presente para futuro, en inglés presente continuo, you got it, oh, Kiraki. Uh, la siguiente forma de relacionada con el futuro, que te decía, cuando tomas una acción en el momento, llaman a la puerta, um, ya voy yo, ya, no te preocupes, ya voy, en español, en inglés dirías algo, don't worry, I will go, contraído, algo, algo, alright, hey, ¿quién puede bajar abajo y, y subirme um, a, a, a Coke?, okay. Um, yo, 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 voy, yo voy, no te preocupes Don't worry, I'll go um, ¿Quién puede abrirme la puerta? Voy muy cargado uh, Don't worry, I'll do it, I'll do it. You see? Eh, Tomas la decisión en un momento En español es presente, en inglés es futuro Lo mejor es compararlo con español ¿vale? Y lo último, uh, que es una cosa curiosa Que se usa el tiempo futuro eh, eh, En español sin ser realmente futuro eh, Pues ¿qué música mosca le habrá picado vale se habrá es técnicamente futuro pero no tiene significado de futuro you get it all right so it's going to be, uh, I wonder what happened to him all right. pues se le habrá roto el coche maybe his car broke down sí o sea no se traduce exactamente siempre por lo mismo muchas veces por wonder maybe a veces por lo, el significado que tú le quieres dar a la frase vale pues mm, se habrá enfadado so maybe he got angry you see all right Okay, so esta es otra cosa curiosa que en español hace futuro, en inglés se traduce como futuro. Aquí tienes las cinco partes: futuro simple, I will open; futuro continuo, I will, I'm going to open the door, I'm going to open the door; eh, presente para futuro, I'm going to do tomorrow; eh, y, yo lo hago, I'll do it; y lo último, pues ¿por qué no habrá estudiado inglés? I wonder why he didn't study English. And I wonder and I wish you guys study English and you understand what I'm saying here. And oh, por favor, hacer la I como una I a partir de ahora, ¿sí? Acordaros. Uh, I'll do it, I'll do it. Porque las pocas que son como una I española, que es lo que se llama la I larga, la vais a hacer sin problemas. para decir yo siento, I feel, nadie va a decir I feel. Psst, no, no se entendería, ¿vale? Necesito que sería una I, no vas a decir I net. Or I need. Por tanto, tú piensas siempre una i y cuando veas que no encaja pones una e. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Siempre una e y cuando veas que no encaja una i, e. ¿vale? All right, you got it. Oh Kiraki, thank you so much. Gracias por ayudarnos a salvar el inglés en España. Pero por favor, give us a like. All right. eh, subscribe to the channel. Dejarnos cualquier comentario del tipo que sea, consultas. We'll get, back. we'll get back, to you in no time. Te responderemos al momento on the fly, okay, on the spot. Y, uh, please, 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 por favor, por suscribiros, suscribiros Que os diga, es gratis y... Así vamos a, seguro, 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 mejorar eh, el nivel de inglés de toda la gente que lo estáis viendo. Y, and, um and, uh, anyways, thank you so much. See you next time. Bye bye. Subscribe, subscribe, you're not gonna die Subscribe, subscribe, and it won't make you cry Subscribe, subscribe, subscribe